Estamos para tener una reunión con el equipo para ir ajustando algunos detalles que tenemos pendiente. Estamos a la espera que el tribunal se manifieste al respecto de lo que fue el proceso de licitación y demás. Y bueno, y una vez que tengamos el visto bueno, que se pueda firmar el contrato con la empresa, ya estaríamos en condiciones de empezar las obras. En este caso, ¿cuánto insumiría, por ejemplo, la obra en cada apartamento? Porque se ha estado conversando con los vecinos. Se ha estado conversando con los vecinos, o sea, en realidad vamos a tener una instancia previa con los vecinos al comienzo de obra, como para que ellos se saquen todas sus dudas. La empresa incorporó desde el área social un técnico para que trabaja coordinadamente con nosotros también. La idea es que más o menos en unos 25 días estaría trabajando en cada edificio, ¿tá? El trabajo va a ser por bajada, o sea, se va a tener como el apartamento desde la planta baja hasta el último nivel. La bajada que tienen en común es el trabajo que se va a dar de arriba hacia abajo, ¿tá? La bajada de sanitaria, ¿no? De la parte de los baños. No van a ser muchos días que las familias estén sin baño, porque además, pues, en parte de la licitación se hablaba que va a haber un baño en planta baja. Si bien el baño por ahí no se pueda utilizar 24, 48 horas, después va a quedar instalado en la noche para que la familia lo pueda utilizar, ¿verdad? O sea, y después continuar con los trabajos. En la parte eléctrica también se estaría trabajando en cada uno de los apartamentos. Sí, por supuesto. O sea, es la parte de sanitaria, de eléctrica, azotea, fachada. O sea, el interior de las viviendas era el baño y la cocina. La parte eléctrica fue algo que sumamos al tema de la licitación, ¿tá? Que se haga toda la eléctrica del bloque original, ¿no? De la vivienda original, por un tema de seguridad. ¿Qué pasa con, por ejemplo, yo planteo la situación que sea en planta baja, donde de repente vecinos han anexado construcciones? ¿Qué pasa con eso? Porque eso es irregular. Nosotros siempre fuimos muy claros con los vecinos, y el objeto del convenio habla de la seguridad, la higiene y la habitabilidad. O sea, toda aquella construcción que afecte la habitabilidad, necesariamente necesitamos demolerla, ¿no? Porque, digo, están las bajadas del saneamiento, las cámaras, hay algunas habitaciones que se ven afectadas. Cuando yo siempre hablo, hago referencia a la construcción original, ¿no? Que se ve afectado con la iluminación y ventilación. O sea, hay obras de demolición que sí o sí son necesarias para poder dar cumplimiento al objeto del convenio.